Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, la aportación de Isla Televisión a la campaña electoral, y hoy atendemos otra petición de entrevista a otro de los candidatos a la alcaldía de San Fernando, en este caso por el partido Podemos. Ernesto Díaz, bienvenido a la televisión. Muchas gracias por la invitación. Segunda vez como candidato, atrás quedan las municipales del 15, que nos cogieron a todos de novato un poquillo. Se está notando el cambio, ¿no? De una campaña a otra, ¿no se nota el cambio o no? Sí, yo creo que fundamentalmente se nota en la reacción de la gente. Yo creo que después de 4 años trabajando por la ciudad, defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, defendiendo el servicio público, defendiendo la sanidad, la educación, bueno, pues hay al final un reconocimiento por una parte de la ciudad, la candidatura, a mí, y yo creo que eso es muy de agradecer, ¿no? La reacción pues está siendo bastante positiva. Puedo poner muchísimos ejemplos, ¿no? Hay, por ejemplo, trabajadores incluso de empresas privadas que nos piden carteles, ¿no? Para ponerlos en los tablones sindicales, o por ejemplo también los taxistas que se han ofrecido una parte de ellos, ¿no? A poner propaganda gratuita. Yo creo que ese tipo de hechos, de ese tipo de gestos, no hubieran sido posibles en 2015, no tanto por el desconocimiento del candidato y del proyecto, sino porque no había habido un trabajo de base, un trabajo de calle previo. Yo creo que eso es una de las mayores cosas de las que nosotros nos tenemos que enorgullecer. Y Ernesto, ¿qué ha cambiado en estos 4 años? Aparte de que tiene 4 años más, ¿qué ha cambiado? Bueno, tengo 4 canas más, y bueno, y bastante experiencia más, ¿no? Yo creo que todo el recorrido de estos 4 años, pues al final, pues han consolidado pues una experiencia que yo no tenía previamente. Yo llevo ya más de 12 años haciendo política, por lo tanto no, evidentemente partía de un bagaje previo, no era completamente novato, ¿no? Sin embargo, la política institucional era completamente nueva. Yo creo que nosotros hemos respondido muy bien a las expectativas de la gente, sobre todo porque no hemos cambiado de un día para otro. Si veníamos 8 años previos de haciendo política, cuando nosotros hemos entrado a la institución no hemos cambiado todo lo que veníamos haciendo, tanto a nivel de calle como a nivel de lucha social. Lo que hemos hecho al final es traducir nuestro trabajo social y de calle pues a las instituciones. Uno de los temas que desde la campaña del 15 y durante, no voy a decir todos los plenos, pero cada vez que ha habido oportunidad, esta formación política se ha declarado animalista, ha estado apoyando iniciativas. Recuerdo las concentraciones antitaurinas, que esto aquí nunca se producía, vinieron de la mano también de distintos colectivos y también del partido Podemos. La subvención a la escuela de tauromaquia, que ha sido uno de los caballos de batalla. Me imagino que para el próximo mandato, toque donde toque, toque gobernar o toque oposición, me imagino que ese seguirá siendo un caballo de batalla, ¿no? Sí, yo quiero gobernar para quitar la subvención. Ese es uno de los principales retos que nosotros tenemos, quitar la subvención a la Escuela de Tauromaquia. Evidentemente no solo eso, sino también continuar con el buen cuidado de los gatos, que eso sí ha mejorado durante estos 4 años. Continuar, por ejemplo, con la mejora del cuidado a los patos del Parque de los Patos, que yo creo que también son animales del municipio y que no tienen ningún tipo de atención. Bueno, de ningún tipo de atención por parte del ayuntamiento. Nosotros hemos criticado durante 4 años la subvención, hemos criticado que no hubiera coherencia en el cuidado de todos los animales del municipio. Yo creo que el PSOE al final pues tiene que darnos la razón en eso, aunque no lo haga en público, pero es completamente cierto que ellos han mantenido la subvención de casi 100.000 euros durante el mandato, o sea que son 4 años acumulando muchísimos miles de euros para el adiestramiento de niños para el asesinato de toros, cosa que nosotros pensamos que es muy grave, y evidentemente pues nosotros hemos estado también en primera línea de las protestas. Tanto es así que, bueno, la dinamizadora de todas esas movilizaciones se suma y es número 5 de nuestra candidatura, y yo creo que también ese es uno de los grandes orgullos, que nuestra candidatura representa verdaderamente el animalismo de la ciudad. Vamos a hablar de algunos temas, de algunas reivindicaciones históricas en algunos casos, de algunos proyectos. Los nuevos accesos a la ciudad, para que entre la carretera nacional hacia Fadrica y Pérez Junquera. Me imagino que será un tema que no depende directamente del ayuntamiento, pero que habrá que reivindicar con más fuerza, ¿no? Sí, bueno, nosotros pensamos que hace falta un replanteamiento de todas las entradas, ¿no? Esa, evidentemente, junto con otras, ¿no? Al acceso de los astilleros son como las que siempre están en el centro del debate. Yo creo que lo fundamental también es tener en cuenta pues los análisis de medio ambiente con respecto a esto. Nosotros, por ejemplo, el acceso a los astilleros, nosotros queremos ver muy bien previamente los informes de medio ambiente, que no sean informes comprados, sino que digan verdaderamente si afecta o no al parque natural, y de afectar, pues tendremos que buscar, bueno,
soluciones alternativas. Lo que nosotros no podemos hacer, pues, es constantemente construir nuevos accesos a costa de la destrucción de la naturaleza, porque destruir la naturaleza al final es destruir el futuro y el presente de todos nosotros. Y eso nosotros como seres humanos, que también somos animales, pues no podemos negarlo. Tenemos un polígono, bueno, que tiene nombre de polígono, pero que no hay nada. Fadricazos. Se están empezando a construir alguna nave para las empresas de limpieza y de jardines, pero sí. ¿Qué hacemos con Fadricazos? Sí, es cierto que a expensas, ¿no?, de la construcción de esas dos naves, ¿no?, que están detrás del Aldi, pues de momento parece que todo lo que tiene que ver con Fadricazos avanza muy lento, ¿no? El tema de la electrificación, el tema de que haya empresas que se quieran situar. Pues no sé dónde está realmente el problema. Yo creo que Fadricazos sí es uno de los impulsos, en eso sí estoy de acuerdo con el PSOE, no creo que haya que negarle cualquier cosa. Creo que tienen razón en darle la importancia que tiene. Sin embargo, parece que no todos los esfuerzos que están haciendo den los resultados que se deben. Yo a todos los candidatos que nos piden entrevistas, insisto, las entrevistas se realizan porque los candidatos la solicitan. A todos los candidatos en esta campaña electoral les estoy pidiendo un compromiso muy relacionado con el tranvía. Estoy pidiendo que se lidere, ya sea desde el gobierno, ya sea desde la oposición, el realizar una comisión de investigación a nivel municipal, porque entendemos que hay delegaciones municipales que han tenido mucho que ver con el tranvía, no solamente en el tema del soterramiento de los cables aéreos y la televisión, sino con muchos incumplimientos más de este proyecto. ¿Cuento con el compromiso de Ernesto Díaz, de Podemos? Sí, y no solo porque estemos en campaña, que es también un tiempo donde la mayoría de los partidos pues hacen revistas, ¿no?, hacen promesas al aire y después no la cumplen. Nosotros hemos estado durante 4 años defendiendo todos los derechos, también el derecho a la seguridad, y en el momento en el que nosotros tuvimos conocimiento de la vulneración de la seguridad de las personas que pueden transitar por la calle Real, ¿no?, por el cableado, pues nosotros evidentemente nos pusimos a favor de esa reivindicación, como no podía ser de otra forma. Y evidentemente, si nosotros ganamos las elecciones, pues vamos a empezar a levantar todas las alfombras que haya que levantar, tanto por la cuestión de la seguridad como por la cuestión de por qué el tranvía sigue completamente paralizado, ¿no? Nosotros queremos al final terminar de que el tranvía pues se ponga en marcha en las mejores condiciones. Eso significa pues dotar de seguridad y también evidentemente dotar de un nuevo impulso que parece que el tranvía no tiene. Y en ese sentido, pues la ordenanza de la calle Real es uno de los escollos municipales y de donde hay competencias directas por parte de la alcaldesa que no ha solucionado. Lo presentó en su día en el Pleno, no tuvo apoyo, entre otras cosas porque nosotros pensábamos que si no se solventaba la ordenanza en materia de seguridad, pues no tenía ningún tipo de sentido que se aprobara esa ordenanza. Después del rechazo y después del fracaso de la alcaldesa en ese sentido, pues nosotros le pedimos diálogo al montaje de la comisión, pero también diálogo para que se llevaran a cabo las modificaciones que hiciera necesaria, ¿no?, para poder precisamente aprobar la ordenanza. Y sin embargo, ni la alcaldesa modificó ni se sentó a entablar diálogo con esta fuerza. Así que, evidentemente, es una de las asignaturas pendientes. Quiero preguntarle también por un tema que, caso de gobernar, le va a tocar gestionar directamente al nuevo gobierno municipal, que es la limpieza de la ciudad. Nuevo contrato. No estaba todo el mundo muy contento con el nuevo contrato, no adaptaban a la nueva ley de contrato. La ciudad está sucia. ¿Cómo ve ese tema? Es un tema complicado. Sí, bueno, yo creo que el primer error del equipo de gobierno, evidentemente, fue no esperar a la nueva ley de contrato. Podría, evidentemente, haber mejorado mucho las condiciones de vida de los trabajadores del servicio. Y bueno, yo creo que ahí también hay incluso una diferencia importante, porque aunque haya, digamos, suciedad en el conjunto de San Fernando, hay mucha más suciedad en la periferia que en el centro. Y yo creo que esa es una de las reivindicaciones que nosotros hemos recogido de toda la periferia de San Fernando. Barrios como San Nicolás, barrios como Constitución, como Bazán, Casería, pues hacían patente de que no solo la limpieza, sino también el cuidado de jardines y de parques, pues se hacía de forma mucho menos habitual en los barrios de la periferia que en el centro de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que no solo hay que mejorar la limpieza en general, sino también y sobre todo en los barrios de los trabajadores y las trabajadoras de la periferia. Estaba todavía pensando tema tranvía. Recuerdo que fueron ustedes los primeros que sacaron el nombre de Islas Televisión precisamente ese día del debate de la ordenanza. Fue precisamente el tema de los cables aéreos de la televisión. Ustedes los primeros en comentarlo. Me imagino que recuerda ese momento.
Sí, en cuanto nosotros, como siempre, en cuanto tenemos, por ejemplo, un caso de desahucio, somos los primeros en ponernos. En cuanto entendemos que hay cualquier tipo de injusticia social que, bueno, que ocurre o que sucede en la ciudad, intentamos siempre, pues, los altavoces de esas reivindicaciones. Y en este caso, incluso si fuera por parte de una televisión privada, nosotros también íbamos a salir, como no, pues a la defensa de algo que nosotros pensamos que era completamente justo. Centro de Salud de Camposoto no es competencia del ayuntamiento, pero me imagino que sí será competencia del ayuntamiento el reivindicar con más fuerza que eso se termina, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas que no son competencias directas por parte del ayuntamiento, que sin embargo el ayuntamiento no se puede presentar como una fuerza pasiva, sino que tiene que apelar al resto de las administraciones públicas y exigir que se acometan, por ejemplo, en este caso, la finalización y la puesta en marcha del Centro de Salud de Atención Primaria de Camposoto. Nosotros hemos estado reivindicándolo con vecinos y vecinas durante los 4 años, ha habido varias concentraciones donde nosotros hemos estado presentes, porque no podía ser de otra forma. Es que los centros de atención primaria en San Fernando están saturados. Tienen más de 33.000 personas por cada centro, cuando deberían de tener en torno a 25.000 personas por ley. Pues evidentemente, ¿por qué? Porque nosotros solo contamos con 3 centros, no con 4, que es precisamente lo que dice la ley. Por lo tanto, nosotros somos, en este caso, pues muy favorables a obligar a la Junta a que realice la finalización y la puesta en marcha de eso. Igualmente, pues apelamos también a defensa con respecto a la desafección de los terrenos, la desafectación de los terrenos militares, pero también, por ejemplo, que no se corten líneas de educación, como está pasando ahora mismo actualmente en San Fernando, a la Junta de Andalucía, o como, por ejemplo, uno de los proyectos estrella que nosotros tenemos, que es la transformación de Navantia, la ampliación, la diversificación de su actividad productiva, para que sea capaz, por ejemplo, de producir energía renovable y no producir barcos de guerra. Yo creo que eso es una cosa que nosotros tenemos que luchar contra la SEPI, contra la administración, que eso es competencia del Estado, pero nosotros evidentemente también tenemos, como astillero público, tenemos que tener un papel ahí. Y nuestro papel no puede ser pasivo, como dijo la alcaldesa. Ayer la alcaldesa decía, bueno, es cierto que los astilleros han ido menos. ¿Por qué han ido menos? Porque la planificación económica de una empresa pública no se ha realizado convenientemente, como es el caso de Navantia. Pues nosotros estamos por la transformación de Navantia para que eso no sea así. Tenemos datos estadísticos que dicen, por ejemplo, que la industria de las energías renovables generaría cientos de puestos de trabajo más que, bueno, la industria militar en este caso. Y a partir de ahí, de que ese estudio técnico que nosotros hemos realizado, pues ya quien apoye a la industria militar será porque quiera y no porque tenga que hacerlo. Y bueno, pues los muertos de los niños de Yemen, por ejemplo, cargarán sobre sus hombros y no sobre los nuestros. ¿Qué proyecto tendría Podemos para la zona de los polvorines de fábrica, de las pocas bolsas de terreno que quedan por urbanizar en esta ciudad? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomarnos en serio el patrimonio histórico de la ciudad. En ese sentido, nosotros no somos partidarios de seguir urbanizando y extendiendo el suelo urbano de San Fernando. Pensamos que eso es inútil, así lo digo, ¿no? Vemos, por ejemplo, incongruente que se sigan construyendo viviendas cuando hay, creo que era el último censo que decía que había más de 5.000 viviendas vacías en San Fernando. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar presionar a los tenedores de vivienda para que esas viviendas que están, pues, bueno, en este caso sin inquilino, pues que circule la vivienda, que se bajen los precios y que los inquilinos puedan acceder a esas viviendas. Pero seguir construyendo viviendas, en este caso, pues es incongruente. O seguir construyendo centros comerciales cuando tenemos un centro comercial que no ha dado todo de sí. Pues para nosotros es incongruente. Por lo tanto, en el caso de los polvorines, lo que prima es la defensa del patrimonio histórico y no de la construcción. Y sobre todo también su puesta en valor cultural. Aquellos polvorines ahora mismo no tienen utilidad ninguna. Nosotros hemos estado, ayer por ejemplo, estuvimos en un debate con el resto de candidatos y lo que nosotros solicitábamos era bueno, un circuito integral de turismo en San Fernando. Pero para eso hace falta poner en valor los polvorines, pues poner a punto la Casa de la Zaga, la Casa de la Cruz Roja, bueno, una línea circular también de autobuses, como ha estado pidiendo la Federación de Vecinos, que también permitiría ser una parte de ese circuito integral de turismo. Sin embargo, al final, pues con respecto a la defensa del patrimonio histórico, yo creo que eso no ha estado a la altura, igual que muchas cosas. Terrenos de Camposoto, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, Hay una franja de terreno importante que Defensa estaría dispuesta a negociar. yo creo que aquí, en este punto, nosotros somos la antítesis del Partido Socialista. Así lo digo porque así lo pienso y creo que en los programas se está viendo. Patricia Cavada, lo digo así sin tapujos porque ella lo ha dicho sin tapujos, quiere la desafectación de los terrenos militares para construir hoteles a pie de playa y a pie de parque natural.
y eso va contrario precisamente a su supuesto programa de cuidado y de protección del medio ambiente. No es, es imposible sacar un informe técnico de medio ambiente que valore favorablemente eso de verdad, porque es que ¿quién piensa que aumentando la construcción las puertas del parque natural, aumentando la circulación de coches a escasos metros de la playa y del parque natural, cómo se puede pensar que eso no va a generar residuos y merma del medio ambiente, de uno de los recursos patrimoniales y naturales más importantes? Pues es imposible, igual que es imposible decir que han aumentado el cuidado de los gatos, pero que son animalistas a pesar de invertir en el asesinato de animales. Pues en este caso es imposible decir que son ecologistas estando a favor de la construcción de hoteles a pie de playa y de parque natural. Palacio La Zaga, ¿qué hacemos antes que se termine de caer? Yo creo que lo que hace falta es la aprobación de una partida en pleno urgente para su rehabilitación. Ya después su uso veremos. Ahí hay distintos proyectos, creo que muchos son válidos, pero lo importante es que al final la Casa Zaga no termine cayéndose. Nosotros pensamos que estaría interesante realizar un estudio de viabilidad para viviendas públicas. Nosotros pensamos que es importante que uno de los proyectos de urbanismo sea la rehabilitación de edificios como los que se están cayendo para ampliar el parque público de vivienda. Y ese es otro de evidentemente otro de los proyectos que el Partido Socialista no ha hecho nada durante 4 años, porque el parque público de viviendas no ha crecido. Estamos apenas un poco por encima de los 300 viviendas en San Fernando, cuando tenemos 3.500 solicitantes de vivienda pública. Hay se multiplica por 10 las personas que piden vivienda con respecto a las viviendas que realmente tenemos. Pues eso hay que hacerlo, y si se puede evidentemente calzar o enganchar la restauración de patrimonio público con la ampliación del parque público de viviendas, pues yo creo que deberíamos de intentarlo. ¿Y con la Plaza del Rey qué hacemos? Hay muchísimo debate con respecto a la Plaza del Rey. Nosotros no hemos sido oportunistas en este caso. Nosotros hemos defendido durante los 4 años, incluso antes de estar dentro de las instituciones, la necesidad de quitar a Varela. Yo creo que en ese caso pues coincidimos con el PSOE y con muchas de las reivindicaciones de gente que se ha opuesto, sea de izquierda o no, a los golpes de Estado y evidentemente a la exaltación del franquismo en San Fernando. Ahí hay un acuerdo, creo yo, que bastante amplio, no unánime evidentemente, ¿no? Hay, por ejemplo, organizaciones como Vox, ¿no?, que se reconocen en esa figura, ¿no?, de golpista. Nosotros no compartimos. Y también pues está el resto de la transformación de la plaza, que nosotros solo podemos compartir parcialmente. Nosotros pensamos que lo que hace falta es un urbanismo verde. Lo hemos dicho todas las veces que hemos tenido ocasión de decirlo. Lo que hace falta es plantar más árboles, plantar más palmeras, generar más jardines, como por ejemplo puede ser el caso de la plaza de Santa Juana del Estonar, que tú vas por la calle andando, está todo lleno de cemento y de repente llegas a un pequeño parque, en una pequeña plaza, y yo creo que es ese tipo de cosas a las que nosotros no tenemos que aspirar, a un urbanismo verde. A mí me da mucha pena que el primer proyecto del PSOE pues quitara y contemplara la eliminación de las palmeras y la eliminación de todos los ficus. Claro, ya después de de todas las protestas, pues parece que ha cambiado un poco la modificación, ¿no?, y va a intentar mantener. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que aspirar verdaderamente, si somos ecologistas y estamos a la altura de los retos del siglo XXI, no es meter más cemento en el centro, no es eliminar las palmeras, los ficus y los pequeños jardines que tenemos en la Plaza del Rey, sino multiplicarlo. Parque de la Historia, que cada vez que llegan unas elecciones empieza a haber distintos proyectos, se le ha cambiado de nombre un montón de veces, pero aquello sigue igual. Sí, el Partido Socialista, yo creo que ha cambiado varias veces el proyecto, ¿no?, que tenía allí, igual que en Casa La Zaga, igual que la Cruz Roja, igual que los Polvorines. Al final no había ni un cuidado ni un proyecto exacto que quisieran rehabilitar. En ese caso nosotros no tenemos muchas propuestas con respecto a eso, y por lo tanto no vamos a hacer grandes promesas que queden incumplidas. Aularios. Hay quien va a construir 25, o casi un aulario por cada estudiante de la ciudad. ¿Qué propuesta seria que se pueda llevar a cabo lleva Podemos en este caso? Yo creo que en este caso, como en la mayoría de las cosas, se solventarían muchos de los problemas si el gobierno anterior hubiera estado en diálogo verdadero con aquellos que estaban reivindicando más espacios de estudio. De verdad, porque es que el proyecto de sala de estudio o de macrosala de estudio que tiene el Partido Socialista en el centro de la ciudad
no calza, no engancha con las reivindicaciones de los estudiantes. Los estudiantes no están pidiendo unas salas grandes y céntricas, lo que están pidiendo son pequeños espacios de estudio en la periferia, en los barrios de trabajadores y de trabajadoras, porque al final allí es donde está la gran parte de los jóvenes y de las jóvenes que estudian. Y nosotros, precisamente la propuesta de presupuesto que teníamos en 2018, pues lo que quería era la habilitación de 3 salas en la periferia, una en Barrio Constitución, otra en Caserío y otra en Bazán. Bueno, yo creo que eso permite evidentemente complementar y agrandar muchísimo las zonas de estudio, y eso era lo que estaban reivindicando los jóvenes y las jóvenes, y eso es lo que están haciendo también a día de hoy. Después eso, bueno, en algunos casos pues conllevaría la construcción de salas de estudio, en otros casos puede hacerse simplemente por medio de un convenio con los colegios públicos para que se abran pues o bien aulas o bien las bibliotecas. Y ni siquiera eso ha sido capaz de hacer ni el Partido Socialista ni el Partido Andalucista. Por lo tanto, yo creo que después de no haber hecho absolutamente nada durante los 4 años, que lleguen las elecciones y que prometan la construcción de 25 aularios, me parece que es vergonzoso. ¿Estaría dispuesto a que el interventor fiscalizara las asignaciones? ¿O estamos bien como estamos ahora mismo? Bueno, yo creo que nosotros hemos dado un paso estos 4 años. No había ningún tipo de control, ningún tipo de procedimiento con respecto a las cuentas. Nosotros también hemos salido exigiendo que hubiera, evidentemente, mayor exigencia por parte de la Administración Municipal con respecto a las asignaciones. Pero bueno, ya que se había aprobado un mínimo control, pues nosotros nos hemos sometido a ese mínimo control. Y hemos propuesto la ampliación pues en el momento en el que el resto de partidos, que es la gran dificultad, estén dispuestos a ampliar el control, pues nosotros evidentemente estaremos muy a favor. Y bueno, ahí veremos, se retratarán el resto de partidos, nosotros lo hemos estado diciendo constantemente. Pues Ernesto Díaz, muchas gracias por este ratito, en plena campaña, en plena locura de actos, de reuniones, de mítines, etcétera, etcétera. Y desearle lo mejor de lo mejor en esta nueva convocatoria de la jornada. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito más las intenciones, programa electoral y distintas iniciativas del Partido Podemos a través de su candidato a la alcaldía de San Fernando, Ernesto Díaz. Muchas gracias a todos por su atención. Candidato, muchas gracias.